Buenas noches a todos. Creo que he visto entrar, saludar al señor alcalde de la Corporación Municipal, hermano mayor de la hermandad, don Juan Valdeón, demás componentes de la Junta Directiva, don Pablo Soto, vicario parroquial, queridos amigos, familiares y paisanos. Gracias a todos por vuestra presencia. Tengo que decir que el día que me propusieron ser la pregonera de este evento, no me creía merecedora de ello. Creo que ser pregonera es una gran responsabilidad. Pido disculpas de antemano por si no cumplo con las expectativas que pusisteis en mí. Espero estar a la altura y que disfruten. Pues lo que sí les aseguro, que lo plasmado en el papel lo he hecho desde el corazón y con el convencimiento que hacía un servicio a la comunidad. En mi intervención tocaré tres puntos que me parecieron los más idóneos. Breve comentario a la figura de San Isidro, mis recuerdos y vivencias vividas en la pradera y por último he intentado imaginarme a un San Isidro en la actualidad. San Isidro nació allá por el año 1082, un 30 de noviembre. Estuvo casado con María Toribio, que después sería Santa María de la Cabeza. Y tuvieron un hijo que también sería santo, San Illán. Importante la figura de Santa María de la Cabeza, que siempre estuvo a su lado. Era el paño de lágrimas cuando Isidro llegaba a casa malhumorado porque su amo le había reprendido por llegar tarde o por rezar durante su jornada laboral. San Isidro murió en 1172. Y fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Andrés. En 1213, y en esta iglesia, Alfonso VIII levantó una capilla en honor a San Isidro, pues el rey estaba convencido que la intervención del santo había sido la causa de su victoria en la contienda de las Navas de Tolosa. A San Isidro se le atribuyen varios milagros. Dio un golpe a una roca y manó agua en tiempos de sequía. El milagro del molino. Isidro multiplicó el Tigro y dio de comer a miles de palomas. Milagro de los bueyes. Los bueyes siguieron arando mientras él es reprendido por su amo por estar rezando. Milagro del lobo. Un niño le pide ayuda pues un lobo quiere atacar a su burro. Isidro reza y el lobo se aleja. Milagro de la olla. Muy parecido al atribuido a nuestro vecino San Juan Macías. Dio de comer a muchos indigentes y la olla siempre estaba llena. Por todo ello, la figura de San Isidro es venerada y celebrada en muchos lugares. Como más importante, ser el patrón de Madrid y de muchas otras localidades, sobresaliendo casi todas las pertenecientes a la Tierra de Barros. En segundo lugar, mi experiencia. Deciros que tengo dulcísimos recuerdos grabados a fuego en mi mente infantil y juvenil, de aquellas giras o romerías a San Isidro con mis hermanos y mis padres y sus amigos. Y esos hijos de esos amigos fuimos forjando amistades que aún hoy conservamos y que nos evocan cantos y coplas que por tradición popular seguimos cantando. Imposible olvidarme de los días de San Isidro pasados en el campo de la tía María Díaz o de Alfonso Mancera. Creo que desde entonces no pruebo los caquis de todos los que me comían.
También bonitos recuerdos de juegos de adolescentes con mis compañeros de estudio, ahorrando durante meses para poder comprar casera, mirinda y alguna otra cosita con alcohol. Pero de 30 años para acá, mis San Isidro están unidos a una peña de amigos que ya considero como una familia, la peña de vez en cuando. Pues todos juntos nos vemos todos los días, pero sí de vez en cuando. Y siempre para celebrar algo bonito y entrañable. Pasada la Semana Santa, nuestras cabezas empiezan a pensar cómo engalanaremos nuestro remolque, discusiones, tertulias. Pues este año nada, y al rato optimista, imaginando cómo aprovechar todo el material que tenemos. Pero que no parezca igual que el año anterior, y siempre con la misma coletilla. No pasa nada si no nos dan ningún premio. Lo hacemos para realzar la romería. Reuniones interminables para repartirnos las comidas de los 3 o 4 días. Embutidos de la matanza de Puri y Isidro. Filetes empanados de Nandi. Boquerones de Juan Casto, que él no los hace, pero le damos un voto de confianza. El mousse de limón de Mati. Tortilla de patatas de Maribel. Natillas de Concha. Y un sinfín de suculencias que después de mucho baile y cante nos vienen de maravilla. Con la peña hemos sufrido tormentas, lluvias torrenciales, frío y mucho calor, refugiados en los bajos del remolque o en algún que otro olivar cercano a la pradera. Pero desde hace ya muchos años tenemos nuestra caseta, largas horas de espera de algunos componentes del grupo para que no nos quiten nuestra ubicación. Disfrutamos ya en el camino para traer nuestro santo. Y un disfrute especial y maravilloso es cuando llega el día central. Salir de la calle Gravina con nuestro tractor engalanado, llegar al camino Zafra para disfrutar de la llegada de nuestros caballistas y amazonas acompañando al santo, es un momento de alegría y de sentirnos más amigos que nunca. San Isidro para mí es amistad, familia, compartir, ser solidaria, diversión y cansancio. Y para acabar, me he imaginado a un San Isidro en la actualidad. Reivindicativo, resiliente con vuestras tractoradas, enarbolando la bandera de Tierra de Barros o de Extremadura. Sería el primero, y lo haría con mucha paciencia, con mucho diálogo, siempre a vuestro lado, y apoyándoos con sus rezos y plegarias para ir consiguiendo objetivos. Estoy segura que él ya ha intervenido en vuestras necesidades, pues nos ha concedido esas aguas primaverales que han hecho que nuestros campos vuelvan casi a resucitar. Contemplar esas vides verdes, o esos olivos llenos de flores, o esos pastos verdes para alimentar a nuestros animales, es una auténtica gozada. Ver ahora nuestras tierras llenas de amapola, lirios o margaritas. Y nuestro San Isidro también ha hecho remover conciencias y que la sociedad extremeña esté a vuestro favor y se hayan dado cuenta de lo importante que es cuidar el mundo rural. Habéis conseguido que nuestras corporaciones municipales os entiendan y os apoyen. He leído en algún lugar que tenéis en Villafranca, tenemos, hasta un programa de radio para darle voz al campo y a vuestras necesidades. Contáis con la ayuda de nuestras autoridades religiosas, como se expresó en el Semanario Diocesano Iglesia en Camino el 25 de febrero, donde se nos decía que nuestra Iglesia estaba cercana a los agricultores y al mundo rural. Reivindiquemos todo ello para que nuestros campos tengan la suficiente mano de obra y nuestros labradores y ganaderos consigan unos precios justos que les permitan vivir dignamente. En estos días las redes sociales están llenas de noticias sobre la venida o no de cientos de personas de otros países y continentes. Y yo, pensando con mi coherencia cristiana, estoy convencida que toda esa gente viene a buscar un futuro mejor, huyendo de guerras y hambrunas. Y yo me pregunto, ¿por qué no hay una política que forme a estas personas y les enseñe esas labores de poda, de recolección y de un montón de oficios que se hacen en el campo? Y seguro iremos formando una sociedad intercultural más digna para todos. Confiemos todos que San Isidro interceda por todos nosotros
y por vosotros, agricultores, ganaderos, hortelanos. Y vayáis consiguiendo todos los objetivos marcados. Eso sí, con mucho diálogo y perseverancia. Acabo mi pregón dando el pistoletazo de salida para que todos disfrutemos de la romería y que el día 15 todos los villafranqueses acudamos a la procesión acompañando a nuestro santo al son de una canción. Y ahora les invitaría a cantarla. La lámpara arriba subimos, la cuesta abajo bajamos. La cuesta arriba subimos, la cuesta abajo bajamos. Y en lo alto San Isidro, y en lo alto San Isidro, y en lo alto San Isidro. Pues viva San Isidro, que disfrutemos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Coro, nos ha hecho pasar un buen rato. Tenemos un pequeño detalle para darle, sobre todo no por su valor, sino para que recuerde este día y lo recuerde con cariño. Desde aquí, desde la hermandad, hacemos entrega de una placa y un ramo de flores.